jaula estaba terminada. Baltasar la colgó en el alero por la fuerza de la costumbre, y cuando acabó de almorzar, ya se decía por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta gente vino a verla que se formó un tumulto frente a la casa. Baltasar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería. La mujer de Baltasar le dijo que tenía que rasurarse, pues parecía un capuchino. ¡Ah! ¡Es malo afeitarse después del almuerzo!, contestó él. Traía una barba de 2 semanas, un cabello corto, duro, parado como las crines de un mulo, y una expresión de muchacho asustado. Pero era una expresión falsa. En febrero había cumplido 30 años. Vivía con Úrsula desde hacía 4, sin casarse y sin tener hijos. La vida le había dado muchos motivos para estar alerta, pero ninguno para estar asustado. Ni siquiera sabía que para muchas personas la jaula que acababa de hacer era la más bella del mundo. Para él, acostumbrado a hacer jaulas desde niño, aquel había sido apenas un trabajo más arduo que los otros. Entonces, descansa un rato. Con esa barba no puedes presentarte en ninguna parte, le dijo su mujer. Mientras reposaba, tuvo que abandonar la hamaca varias veces para mostrar la jaula a los vecinos. Úrsula no le había prestado atención alguna hasta entonces. Estaba disgustada porque su marido había descuidado el trabajo de la carpintería para dedicarse por entero a la jaula. Durante 2 semanas había dormido mal, dando tumbos y hablando disparates. No había vuelto a pensar en afeitarse. Pero el disgusto se disipó ante la jaula terminada. Cuando Baltasar despertó de la siesta, ella le había planchado los pantalones y una camisa. Los había puesto en un asiento junto a la hamaca y había llevado la jaula a la mesa del comedor. La contemplaba en silencio. Al acercarse Baltasar, ella le preguntó cuánto pensaba cobrar. Su marido contestó que pediría 30 pesos para ver si le daban 20. «Pide 50», aconsejó ella, pues se había trasnochado mucho en esos 15 días, y añadió, además, que era muy grande, la jaula más grande que había visto en su vida. Baltasar había empezado a afeitarse y le preguntó a Úrsula si creía que le podrían dar 50. Eso no es nada para don Chepe Montiel. Deberías pedir 60, dijo ella. La casa yacía en una penumbra sofocante. Era la primera semana de abril y el calor parecía menos soportable por el ruido de las chicharras. Cuando acabó de vestirse, Baltasar abrió la puerta del patio para refrescar la casa y un grupo de niños entró en el comedor. La noticia de la jaula de Baltasar se había extendido. El doctor Octavio Giraldo, un médico viejo, contento de la vida, pero cansado de la profesión, pensaba en la jaula mientras almorzaba con su esposa inválida.
En la terraza interior, donde ponían la mesa en los días de calor, había muchas macetas con flores y dos jaulas con canarios. A su esposa le gustaban los pájaros y le gustaban tanto que odiaba a los gatos porque eran capaces de comérselos. Pensando en ello, el doctor Giraldo fue esa tarde a visitar a un enfermo y al regreso pasó por la casa de Baltasar a conocer la jaula. Había mucha gente en el comedor. Puesta en exhibición sobre la mesa, la enorme jaula de alambre con tres pisos interiores, pasadizos y compartimientos especiales para comer y dormir, y trapecios en el espacio reservado al recreo de los pájaros, parecía el modelo reducido de una gigantesca fábrica de hielo. El médico la examinó cuidadosamente, sin tocarla, pensando que, en efecto, aquella jaula era superior a su propio prestigio y mucho más bella de lo que había soñado jamás su mujer. Esto es una aventura de la imaginación, pensó, y buscó a Baltasar entre el grupo. Fijos los ojos en él, le dijo: Hubiera sido un extraordinario arquitecto. Ni siquiera será necesario ponerle pájaros. Bastará colgarla entre los árboles para que cante sola. El médico hizo girar la jaula frente a los ojos del público como si la estuviera vendiendo. Luego volvió a ponerla en la mesa. El doctor Giraldo tenía una gordura lisa y tierna como la de una mujer que fue hermosa en su juventud y unas manos delicadas. Su voz parecía la de un cura hablando en latín cuando dijo: Bueno, pues me la llevo. Pero Úrsula le aclaró que ya estaba vendida. Baltasar añadió que el hijo de don Chepe Montiel la había mandado hacer expresamente. El médico asumió entonces una actitud respetable para preguntar si le habían dado a seguir un modelo. No. Solo dijo que quería una jaula grande como esta para una pareja de turpiales, explicó Baltasar. El doctor Giraldo no estuvo de acuerdo con que la jaula fuera para turpiales, pero Baltasar alegó que las medidas estaban bien calculadas. Señaló con el índice los diferentes compartimientos, luego golpeó la cúpula con los nudillos y la jaula se llenó de acordes profundos. En conclusión, es el alambre más resistente que se puede encontrar y cada juntura está soldada por dentro y por fuera, aseguró Baltasar. Los niños agregaron que servía hasta para un loro, pero el médico insistió en que si no le habían hecho un encargo preciso, aparte de que fuera una jaula grande para turpiales, entonces no había problema, pues una cosa es una jaula grande para turpiales y otra cosa era esa jaula. Por lo tanto, no había pruebas de que esa era la jaula que le habían mandado hacer. Ofuscado, Baltasar afirmó que esa era la jaula del pedido y Úrsula sugirió, mirando a su marido y después hacia el médico, que le podría hacer otra, pues el doctor no tenía apuro. El médico Giraldo hizo un gesto de impaciencia y dijo que se la había prometido a su mujer para esa tarde. Baltasar aclaró que no se podía vender una cosa que ya estaba vendida y se disculpó.
El médico se encogió de hombros, secándose el sudor del cuello con un pañuelo, contempló la jaula en silencio sin mover la mirada de un punto indefinido, como se mira un barco que se va. Preguntó cuánto habían dado por ella y Baltasar buscó a Úrsula sin responder. Ella dijo que 60 pesos. El doctor siguió mirando la jaula y repitió que era muy bonita, sumamente bonita. Luego, moviéndose hacia la puerta, empezó a abanicarse con energía sonriente y el recuerdo de aquel episodio desapareció para siempre de su memoria. Antes de salir, comentó que don Chepe Montiel era muy rico. En verdad, José Montiel no era tan rico como parecía, pero había sido capaz de todo por llegar a serlo. A pocas cuadras de allí, en una casa atiborrada de arneses donde nunca se había sentido un olor que no se pudiera vender, él permanecía indiferente a la novedad de la jaula. Su esposa, torturada por la obsesión de la muerte, cerró puertas y ventanas después del almuerzo y se acostó con los ojos abiertos en la penumbra del cuarto, mientras José Montiel hacía la siesta. Así la sorprendió un alboroto de muchas voces. Entonces fue a abrir la puerta y vio un tumulto frente a la casa y a Baltasar con la jaula en medio del tumulto, vestido de blanco y acabado de afeitar, con esa expresión de decoroso candor con que los pobres llegan a la casa de los ricos. ¡Qué cosa tan maravillosa! No había visto nada igual en mi vida, exclamó la esposa de José Montiel con una expresión radiante y conduciendo a Baltasar hacia el interior de la casa, indignada con la multitud que se agolpaba a la puerta. Llévesela para adentro, que nos van a convertir la sala en una gallera, concluyó y cerró la puerta. Baltasar no era un extraño en la casa de don José Montiel. En distintas ocasiones, por su eficacia y buen cumplimiento, había sido llamado para hacer trabajos de carpintería menor. Pero nunca se sintió bien entre los ricos. Solía pensar en ellos, en sus mujeres feas y conflictivas, en sus tremendas operaciones quirúrgicas, y experimentaba siempre un sentimiento de piedad. Cuando entraba en sus casas no podía moverse sin arrastrar los pies. Preguntó si estaba Pepe y puso la jaula sobre la mesa del comedor. La mujer de José Montiel dijo que estaba en la escuela y luego que don Montiel estaba bañándose. En realidad, José Montiel no había tenido tiempo de bañarse. Se estaba dando una fricción de alcohol alcanforado para salir a ver lo que pasaba. Era un hombre tan prevenido que dormía sin ventilador eléctrico para vigilar durante el sueño los rumores de la casa. Su mujer le gritó que viera qué cosa tan maravillosa. Y José Montiel, corpulento y peludo, con la toalla colgada en la nuca, se asomó por la ventana del dormitorio y preguntó qué era aquello. Su mujer respondió simplemente que era la jaula de Pepe. —De Pepe —confirmó Baltasar y aclaró que él la había mandado hacer. Nada ocurrió en aquel instante, pero Baltasar se sintió como si le hubieran abierto la puerta del baño.
José Montiel bajó del dormitorio y llamó a Pepe. Pero su mujer murmuró que no había llegado de la escuela y permaneció inmóvil. La puerta de la calle se abrió repentinamente y Pepe apareció en el vano. Pepe tenía unos 12 años, las mismas pestañas rizadas y el quieto patetismo de su madre. Su padre lo interrogó sobre si él había mandado hacer eso y le mostró la jaula. El niño bajó la cabeza, pero agarrándolo por el cabello, José Montiel lo obligó a mirarlo a los ojos y le exigió que contestara. El niño se mordió los labios sin responder y la esposa murmuró, «Montiel». José Montiel soltó entonces al niño y se volvió hacia Baltasar con una expresión exaltada. «Lo siento mucho, Baltasar», dijo, «pero has debido consultar conmigo antes de proceder». «¡Ah! Solo a ti se te ocurre contratar con un menor». A medida que el rostro de Montiel iba recobrando la serenidad, levantó la jaula sin mirarla y se la dio a Baltasar. Le dijo que se la llevara y tratara de vendérsela a quien pudiera. Le pidió que no le discutiera. Le dio una palmadita en la espalda y le explicó que el médico le había prohibido coger rabia. El niño había permanecido inmóvil, sin parpadear, hasta que Baltasar lo miró perplejo con la jaula en la mano. Entonces emitió un sonido gutural, como el ronquido de un perro, y se lanzó al suelo dando gritos. Su padre lo miraba impasible, mientras la madre trataba de apaciguarlo. Montiel le ordenó que no lo levantara, que lo dejara romperse la cabeza contra el suelo. «Ya después le echa sal y limón para que rabie con gusto», concluyó. El niño chillaba sin lágrimas, mientras su madre lo sostenía por las muñecas. Baltasar observó al niño como hubiera observado la agonía de un animal contagioso. Se acercó al niño sonriendo y le tendió la jaula. El niño se incorporó de un salto, abrazó la jaula que era casi tan grande como él y se quedó mirando a Baltasar a través del tejido metálico sin saber qué decir. No había derramado una lágrima. «Ya te dije que te la lleves», le dijo Montiel suavemente, y la madre ordenó al niño devolverla. «Quédate con ella», dijo Baltasar, y luego a Montiel. «Al fin y al cabo, para eso la hice». José Montiel persiguió a Baltasar hasta la puerta, tratando de cerrarle el paso. Volvió a pedirle que se llevara su trasto, que no hiciera más tonterías, pues no pensaba pagarle ni un centavo. «No importa. La hice expresamente para regalársela a Pepe. No pensaba cobrar nada». Cuando Baltasar se abrió paso a través de los curiosos que bloqueaban la puerta de Montiel, este daba gritos desde la sala. Estaba muy pálido y sus ojos empezaban a enrojecer. Gritaba que se llevaran ese cacharro y que lo último que le faltaba era que un cualquiera viniera a dar órdenes a su casa. ¿Quién me tiene que venir a dar órdenes a su casa? ¡Llévate tu porquería! ¡Ya no la quiero!
En el salón de billar recibieron a Baltasar con una ovación. Hasta ese momento pensaba que había hecho una jaula mejor que las otras y había tenido que regalársela al hijo de José Montiel para que no siguiera llorando. Pero ninguna de esas cosas tenía nada de particular. Luego se dio cuenta de que todo eso tenía una cierta importancia para muchas personas y se sintió un poco excitado. ¡Ah! Jeje, ¡de manera que te dieron los 50 pesos por la jaula! Le dijeron en el billar, y él aseguró que 60. Alguien más dijo que se merecía una raya en el cielo, pues Baltasar era el único que había logrado sacarle ese montón de plata a don Chepe Montiel, y era para celebrarlo. Le habían ofrecido una cerveza y luego Baltasar correspondió con una tanda para todos. Como era la primera vez en su vida que bebía, al anochecer estaba completamente borracho. Hablaba de un fabuloso proyecto de 1,000 jaulas a 60 pesos. Después, de 1,000,000 de jaulas hasta completar 60 millones de pesos. Decía, hay que hacer muchas cosas para vendérselas a los ricos antes de que se mueran. Todos están enfermos y se van a morir. ¿Cómo estarán de jodidos que ya ni siquiera pueden coger rabia? Durante 2 horas, el tocadiscos automático estuvo tocando por su cuenta sin parar. Todos volvieron a brindar por la salud de Baltasar, por su suerte y su fortuna, y por la muerte de los ricos. Pero a la hora de la comida, todos se fueron y lo dejaron solo en el salón. Úrsula lo había esperado hasta las 8 con un plato de carne frita cubierto de rebanadas de cebolla. Alguien le dijo que su marido estaba en el salón de billar, loco de felicidad, brindando cerveza a todo mundo. Pero no lo creyó, porque Baltasar no se había emborrachado jamás. Cuando se acostó casi a la medianoche, Baltasar estaba en un salón iluminado. Ahí había mesitas de 4 puestos con sillas alrededor y una pista de baile al aire libre, por donde se paseaban los alcaravanes. Tenía la cara embadurnada de colorete, y como no podía dar un paso más, pensaba que quería acostarse con 2 mujeres en la misma cama. Había gastado tanto que tuvo que dejar el reloj como garantía, con el compromiso de pagar al día siguiente. Un momento después, despatarrado en la calle, se dio cuenta de que le estaban quitando los zapatos, pero no quiso abandonar el sueño más feliz de su vida. Las mujeres que pasaban para la misa de 5 no se atrevieron a mirarlo creyendo que estaba muerto.